Bienvenidos a Agenda Deportiva, como cada lunes aquí en la pantalla de Segro TV, para compartir todo lo que ha sucedido en este fin de semana deportivo. Vamos a tener fútbol mayor. El Centro Deportivo Roca enfrentó a Progreso de Nottinger, la cuarta división cayó por 2-1 y la primera cayó por 4-1. Vamos a tener todo lo que sucedió ayer en el D'Angelo. Además, tendremos fútbol infantil y el maratón de Marco Juárez aquí en la media hora de Agenda Deportiva. Pero vamos a arrancar rápidamente con los kartings, porque el día de ayer se corrió una nueva fecha de los kartings del sudeste y dialogamos con Valentín Martins, que nos cuenta cómo le fue. La verdad que el día sábado tuvimos unos entrenamientos complicados con la relación, no podíamos encontrar el problema que teníamos, que estábamos lejos de la punta. Así que estábamos puestos en el primer entrenamiento puesto 10, en el segundo puesto 9, creo. Para clasificación cambiamos una puesta a punto diferente y quedamos puesto 7. Era final doble esta, clasificamos dos veces, entonces después vi la otra clasificación y clasifiqué sexto. Bueno, el día domingo no corrimos serio y largamos directamente la final. La primer final largaba puesto 7, largué bien, hicimos otro cambio más en el karting y nos quedó bien. Avanzamos en la primera vuelta al tercer puesto y bueno, después el primero se pasa en una curva, quedó segundo. Corrí el segundo puesto, al primero lo corrí toda la carrera y bueno, en la última vuelta tuve un roce ahí con el tercero, que me pasa un poquito, se me mete y me corre un poquito para afuera y me quedo sin pista. Así que quedamos puesto 3 en la primer final. Y bueno, después llegó lo malo, la verdad que largábamos puesto 6 en la segunda final. Teníamos un muy buen ritmo, todo en la otra final teníamos fe de ir para adelante rápido. Lamentablemente terminamos en un accidente. Se queda parado el segundo, largando sexto de atrás. No me lo encuentro, sino que me sorprende porque yo los paso a todos y el que largaba al lado mío lo choca y no sé cómo fue, en qué momento pasó todo. La verdad que quedé bastante inconsciente de todo. Y bueno, tumbamos, se me metió la mano entre la goma y el motor. Estuvieron renegando bastante para sacarme de ahí y bueno, ahora estamos un poco mejor, dolorido nomás y asustado nada más. Así que vamos a ver qué pasa, si se pasa un poco el susto de seguir corriendo. Y bueno, ahora a pensar también más en la salud que en los fierros se arreglan. Déjame agradecerle a todos los chicos, a todo lo del equipo, a la familia, a los sponsors, a Javier por el motor y a Brian por el chasis. Y esperemos que se mejore rápidamente Valentín de este accidente que tuvo el día de ayer en Arequito. Momento de cambiar de tema y hablar del fútbol infantil, porque el día sábado se jugó una nueva fecha aquí en nuestra localidad y empezamos a compartir imágenes de lo que sucedía en el D'Angelo. El Centro Deportivo Roca recibía a Deportivo Leones por una nueva fecha de la Liga Albicense de Fútbol. Compartimos imágenes de lo que fue la categoría de cancha chica y vamos a ver los resultados de cancha grande. Nos metemos con los resultados de quinta división. El Centro Deportivo Roca le ganó 2-0 al Atlético Leones. El gol del Deportivo lo hizo Agustín Maldonado y Valentín Quintana. En sexta división empataron 0-0. En séptima división el Centro Deportivo Roca igualó 2-2 con goles de Thiago Bosa y Lautaro Casuriaga. En octava división el Centro Deportivo Roca empató 0-0. Nos metemos con la tabla de quinta división, donde manda Sarmiento Leones con 21 puntos. Progreso también tiene 21. El Centro Deportivo Roca tiene 18 puntos. San Martín de Marcos Juárez con 15. Y Argentino de Marcos Juárez con 14. Nos vamos a sexta división. Manda San Martín de Marcos Juárez con 22 puntos. Lo mismo para Firpo de San Marcos con 22. Defensores San Marcos 21, 20 para Argentino de Marcos Juárez, 14 para el Atlético Leones y en séptimo lugar se encuentra el Centro Deportivo Roca con 11 puntos.
Nos metemos ahora con la séptima división y las posiciones que dice que manda Argentino de Marcos Juárez con 16 puntos, segundo Progreso Noticias con 14, tercero Deportivo Leones con 13, cuarto el Centro Deportivo Roca con 10 y quinto San Martín de Marcos Juárez con 8 puntos. Nos vamos ahora a la última categoría de Cancha Grande, que suma puntos, la octava división, y manda San Martín de Marcos Juárez con 18 puntos, segundo Argentino de Marcos Juárez con 17, igual para Progreso con 17, Deportivo Leones con 16 y el Centro Deportivo Roca con 15 puntos. El día de ayer se corrió el 28º maratón de la ciudad de Marcos Juárez. Empezamos a compartir imágenes de lo que fue el día de ayer y vamos a nombrar a los ganadores de cada categoría. En la categoría 21 kilómetros salió primero Pedro Luis Gómez de Tucumán. En segundo lugar salió Daniel Penta de Rosario. Tercer lugar para Rodrigo Lucero de Río Cuarto. Cuarto lugar para Ramiro Díaz de Canal. Quinto lugar para Lucas Galucci de Arias. En esta categoría también corrió Román Alemano de nuestra localidad, saliendo tercero en su categoría. En los 10 kilómetros corrió Gastón Páez, fue el primero, mejor dicho, el que ganó, de Córdoba. Segundo salió Esteban Nicolás Alanís de Ledesma, Río Cuarto. Tercero Ezequiel Conde Correa. Cuarto, Agustín Camarote de Río Cuarto. Quinto, Maximiliano Mercado de Marcos Juárez. En 5 kilómetros damas, la ganadora fue María Florencia Arroyo de General Roca. Segundo para Valentina Nieva de Belville. Tercero salió Estefanía Gatti de Marcos Juárez. Cuarto, Antonia de los Santos de Noetinger. Quinto, Lorena Miranda de Marcos Juárez. En esta categoría también corrió Karina Miotti, que salió sexta en su categoría. Y en 5 kilómetros varones, primero para Sebastián Celis de Marcos Juárez, segundo para Diego Cisneros de Marcos Juárez, tercero Tiago Ledesma de Marcos Juárez, cuarto Federico Cuquejo de Marcos Juárez y quinto Rodrigo Ayala de Marcos Juárez. De nuestra localidad también corrió Mirta Páez y dialogamos con ella, que nos cuenta cómo le ha ido. Un poco duro, hubo mucho viento. Yo es la primera vez que participo en un maratón. Participé por los 10 kilómetros. Me vine entrenando, muy buena la organización. Mucha gente, muchos atletas de afuera, gente muy preparada. La verdad que una linda experiencia. ¿Cómo fue el recorrido? Salimos de la largada, que era el lago Henry de la Rosa de Marcos Juárez, por la calle del Niño, que sería la circunvalación de atrás, de calle del Niño por la Ardizábal hasta 9 de julio. 9 de julio volvíamos por Juan B. Justo hasta el Parque Loina. Del Parque Loina regresábamos por la Ruta 12, sería. Volvíamos a cruzar por Juan B. Justo, agarrábamos 9 de julio hasta Champañá, Rivadavia volvíamos por 9 de julio hasta la Plaza Sarmiento, Irigoyen, y bueno, y ahí era la llegada al lago, directo. Con respecto a las expectativas que tenías con la carrera, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo terminaste? Y la verdad que por ser la primera vez, llegué bien, hice los 10 kilómetros en 1:04, que es sexta en la categoría mía. Es mucho, tendría que haberme anotado por ahí en el de 5, pero me largué. Con respecto al entrenamiento, ¿te habías preparado para esta carrera? Sí, me venía preparando, no con mucho tiempo, pero me venía preparando. O sea, estoy haciendo unos planes a distancia y bueno, y voy a hago gimnasio de fuerza. Con respecto a este maratón, ¿te inicia quizás a tratar de participar en otro? Sí, esa es la idea. Hay uno en Racing de Córdoba, ahora el 24 de noviembre, bueno, por ahí. La idea es ir a participar también, sumar experiencia. El día de ayer en la localidad de San Jorge corrió Damián Pereira junto a Brenda Pereira el duatlón
y Brenda nos cuenta cómo le ha ido. Fuimos a correr en San Jorge un duatlón. Yo hacía 2 kilómetros y medio corriendo. Volvía, le daba la posta a mi papá. Él hacía 20 kilómetros en bici. Y después me volví a dar la posta a mí para hacer volver a hacer 2 kilómetros y medio para así finalizar la carrera, digamos. Contanos cómo se fue. Éramos 8 los equipos mixtos. Nosotros salimos en tercer puesto. Bien, ¿cómo era el recorrido? Se hacía en una avenida, fue todo en asfalto el recorrido, así que bien llevadero. ¿Cómo fue el entrenamiento para esta competencia? Y yo me fui entrenando día de por medio, fui haciendo los 5 kilómetros, que en realidad es lo que sería el total del recorrido, y me iba tomando el tiempo, pero para hacerlo más o menos en 14, 15 minutos, viste, para ir llevando un control de cuánto más o menos iba a demorar para hacerlo, digamos. Bien, ¿y cuál era el objetivo tuyo en esta carrera? El objetivo es la primera vez que corro, así que el objetivo era llegar bien. Después, viste, el puesto se va viendo, pero el tema es llegar bien y hacerlo bien tranquilo, ¿viste? Porque como al ser la primera vez, es todo una incertidumbre ver el recorrido, las personas, porque largan todas las categorías juntas. Entonces no sabes quién te puede llegar a tocar en la misma categoría, ¿viste? Quién es tu mismo, quién sería tu rival, digamos. En cuanto a expectativa, entonces fue buena. Por lo menos superamos las expectativas, lo hicimos bien y pudimos llegar al objetivo, digamos. Con respecto a lo que se viene, ¿tienen pensado participar en otro evento? Que la próxima carrera es el noviembre, el 16 de noviembre, calculo por ahí, es la próxima fecha. Después ya quedaría diciembre y ahí se terminaría porque es un campeonato, nosotros lo fuimos a hacer, pero ya vienen corriendo de principio de año los otros participantes, digamos. ¿Y la idea es seguir participando de las próximas carreras? Terminar el año en eso, hacer las 2 próximas fechas que quedan y ya después veremos qué se sigue el año que viene. El fin de semana se jugó una nueva fecha de fútbol senior y el Centro Deportivo Roca consiguió su primer triunfo en el campeonato, ganándole 3-2 a Argentino de Marcos Juárez con 2 goles de Renzo de Arma y 1 de Esteban Martins. Empezamos a compartir los resultados de este fin de semana. San Carlos de Nottinger cayó 4-2 con San Martín de Marcos Juárez. Progreso de Nottinger cayó 1-0 con Tiro Federal. Y como decíamos anteriormente, el Centro Deportivo Roca le ganó 3-2 a Argentino de Marcos Juárez. La tabla dice que manda Tiro Federal con 19 puntos. Segundo, Progreso de Nottinger con 16. Tercero, para la Villa Argentina con 14 puntos. San Martín de Marcos Juárez, 11 puntos. Argentino de Marcos Juárez, 9. Centro Deportivo Roca, 8. San Carlos de Nottinger, 2 puntos. Momento de hablar de la cuarta división y el partido que se jugó ayer en el Ángelo. Empezamos a compartir imágenes de lo sucedido. El Centro Deportivo Roca formó con Jerónimo de Justi en el arco, Hernández, Quintana, Zárate, Moser, Albornoz, Arce, Rosendo, Loza, Trejo y Maldonado, los 11 que puso Roy Alemano, que estuvo reemplazando a Miguel Escher porque estaba expulsado. En la última fecha fue expulsado contra San Martín de Marcos Juárez. El Centro Deportivo Roca, que iba a empezar perdiendo en 10 minutos, la visita se ponía 2-0. Pudo descontarlo de la mano de Agustín Maldonado, pero no le alcanzó a la cuarta división, que quizás en el segundo tiempo tuvo la oportunidad de llegar al empate, tuvo más la pelota, tuvo quizás oportunidades que pudo obtener el empate, pero lamentablemente el Centro Deportivo Roca nuevamente cayó en el D'Angelo y ahora le quedará la última fecha. Ya estaba fuera el equipo de cuarta división del Centro Deportivo Roca, pero le quedará una fecha más. Jugará con Tiro el próximo domingo en la Fortaleza. Momento de irnos a la primera pausa, pero no te vayas porque viene todo el partido de primera división del Centro Deportivo Roca contra Progreso de Nottinger. Panadería La Trigueña.
Elaboración de pan, facturas, bizcochos, sándwiches de miga, masas finas, tortas, postres y todo lo que te puedas imaginar para endulzar tus días. Y como cumplimos 10 años, nos renovamos para brindarte una mejor atención. Te vas a sorprender. Panadería La Trigueña, donde lo más importante es la calidad. San Martín, 289, General Roca. Mejorarles la vida a los vecinos de Zaira es nuestro desafío. Lo hemos soñado, lo hemos proyectado y lo estamos ejecutando. Hagamos que suceda. Gestión, Edgar Jordán. MS Seguridad, gestión y comercialización de elementos de protección personal. Una empresa comprometida con el trabajo y la seguridad. Mariana Sagasta, licenciada en Higiene y Seguridad. Hipólito Yrigoyen y Antártida Argentina 50, 3472 1546 7535. seguridadmts@gmail.com. Quinsk Consultorios. Contamos con kinesiología, fisioterapia, psicopedagoga y acompañante terapéutico, psicóloga, terapia ocupacional, nutricionista, traumatólogo, esteticista. Anexamos también abogadas, servicio de depilación definitiva y clases de gimnasia para jóvenes y adultos. Te brindamos una excelente atención con profesionales sobresalientes. Wings Consultorios. Ingresamos en el segundo bloque de Agenda Deportiva y nos mudamos al D'Angelo para compartir la previa entre el Centro Deportivo Roca y Progreso de Nottingham. El Centro Deportivo Roca venía de perder de visitante con San Martín de Marcos Juárez y Progreso de golear a Tiro Federal. El puntero llegaba al D'Angelo con el afán de estirar su diferencia en la cima. El glorioso en el campo de juego, ingresando con las madres en su día, en el arco Altamira, el 2 para Richie, Dato, Chávez, Cuello Juan, Piclú, Cardoso, Vázquez, Peloso, Alemano, Tanchi, los 11 de Lucas Massimino. Progreso en el campo de juego con la tradicional camiseta abastonada roja y blanca, pantalón azul y medias rojas. Con Sermiotti en el arco, Rodríguez, Ortiz, Gauna, Paredes, Díaz, Lugo, Aedo Barolo, Moreno García, Solís, Pellegrino, el DT Ariel Botero. Inicia el partido, mueve el Centro Deportivo Roca. Primera situación clara en el partido, Moreno García define ante la salida de Altamira para el 1-0 para Progreso a los 3 minutos, pero no, anulada la situación por posición adelantada. Tiro libre para el Deportivo. A los 5 minutos, el visitante era más en el partido. Pelota para Brian Lugo y dispara y la pelota se estrella en el palo izquierdo de Altamira. 6 minutos, dispara Alejo Tanchi y la pelota se va por arriba del travesaño. Gran oportunidad para el equipo dirigido por Lucas Massimino. Tiro de esquina para Progreso, la pelota queda boyando en el área. Y Alex Díaz la tira por arriba del travesaño. Se escapa Solís por el sector izquierdo y abajo Chávez con una dura falta. El árbitro del partido, el señor Fabricio Lipari, dice que es amarilla para el lateral derecho del Centro Deportivo Roca. 17 minutos, remate de Moreno García y otra gran oportunidad para el visitante, que era más en la primera etapa. 25 minutos de la primera etapa, Progreso iba a encontrar el primer gol del partido tras una gran jugada iniciada en el sector izquierdo
El encargado de poner el primer gol del partido sería el número 9, Moreno García. 28 minutos, el visitante seguía con el poder del juego y la posesión, y el remate de Brian Lugo y Altamira la manda al córner. Tiro de esquina para el visitante y la gran tapada del portero del Centro Deportivo Roca, pero en el rebote Alex Díaz convierte el segundo gol del partido ante la protesta de los jugadores del Glorioso. ...33 minutos, escapa Alejo Tanchi por la banda derecha, el centro en medio, el rebote le queda a Rodrigo Alemano y el tiro se va desviada por arriba del travesaño. Jugada peligrosa que van a disputar Solís con Altamira, el portero queda golpeado en el piso y el extremo izquierdo se gana la tarjeta amarilla. 36 minutos, remata Solís y Altamira despeja el peligro con una gran tapada, el portero que hoy reemplaza a Lucas Suárez. 37 minutos, amarilla para Paredes tras una falta en la mitad de la cancha. ...38 minutos del primer tiempo, recibe amarilla Lucas Cardoso por una supuesta agresión al defensor de Progreso. 40 minutos, tras una gran jugada de Moreno García, habilita a Solís para poner el tercero del partido para la visita. 3-0, el visitante gana 3-0 en un partido que dominó en todos los aspectos. Inicia la segunda etapa, ingresa en el Centro Deportivo Roca José María Quinteros por Cristian Chávez y Santiago Peralta por Lucas Cardoso. ...8 minutos del segundo tiempo, gran posibilidad para el Centro Deportivo Roca, remata Enzo Vázquez y el arquero Sermiotti se queda con el descuento del Glorioso. Otro cambio para el equipo de Lucas Massimino, ingresa a Thiago Alemano y se va de la cancha Alejo Tanchi. 15 minutos de la segunda etapa, Pereira se gana la amarilla tras un manotazo al jugador Quinteros. 22 minutos, Pellegrino se encuentra con el cuarto gol para la visita tras un error de la defensa del Centro Deportivo Roca. 3-0, en el Glorioso, ingresa Ignacio Cuello y se va de la cancha Nicolás Ricci y Nicolás Núñez por Tomás Peloso. 30 minutos de esta segunda etapa, disparo de Thiago Alemano y otra vez Sermiotti evita el descuento del equipo local. 33 minutos, escapa Vázquez por el sector izquierdo, penal para el Deportivo. Gran oportunidad para el equipo de Lucas Massimino de descontar. Rodrigo Alemano desde los 12 pasos, tapa Sermiotti y en el rebote el Glorioso descuenta para poner el 4-1. ...40 minutos, tapa Altamira ante una gran jugada del visitante, pero todo está anulado por posición adelantada. A los 42 minutos escapa José María Quinteros por el sector izquierdo, quedando lesionado en el piso el defensor del Centro Deportivo Roca, aparentemente acusó una lesión en el codo izquierdo. El árbitro del partido decidió terminarlo. Ha sido derrota del Glorioso en el D'Angelo por 4-1. Luego del partido dialogamos con el capitán del Centro Deportivo Roca, Juan Cuello. Bueno, sabíamos que iba a ser un partido duro, sabíamos que jugábamos contra el primero de la liga
y bueno, cometimos dos o tres errores que se encontraron rápido con los goles y se nos puso cuesta arriba y no nos pudimos encontrar nunca en el partido. ¿Crees que en el segundo tiempo, después del gol de Rodrigo Aldemano, pudieron tener algo más? Sí, lo intentamos generar. Tuvimos dos o tres chances que bueno, que si hubiesen entrado a lo mejor el partido se tornaba distinto, pero bueno, hay que levantar cabeza, seguir adelante, nos queda una fecha. Nos vamos a jugar una final continua en la cancha de ellos para lograr la clasificación y bueno, hay que levantar la cabeza, trabajar en la semana y seguir adelante. Además, dialogamos con el capitán de Progreso de Nottinger, Brian Lugo. Partido duro, sabíamos que teníamos acá de local con un equipo que de local ellos se sienten bien, pero bueno, nosotros tuvimos la suerte de encontrarnos con unos goles rápidos, que se nos abrió el marcador y eso fue importante. Nos mantenimos sólidos dentro de la cancha, sabíamos que ellos jugaban, te presionaban, pero bueno, lo pudimos sostener bien y bueno, nos llevamos tres puntos importantísimos para nosotros, que bueno, ya nos deja de cara al clasificado, creería yo que ya quedamos clasificados, así que importantísimo para nosotros. ¿Cuál es el objetivo principal de este club? Y de este club, este objetivo principal es ascender. Sinceramente ascender y ascender, no queda otra. Son partido tras partido, nosotros sabemos que todos nos quieren nos pueda ganar, porque es así, pero bueno, nosotros tenemos que estar tranquilos y pensar en el objetivo que es el ascenso. Con respecto a lo que es el campeonato, están punteros, ¿cómo ves a los otros rivales de cara a lo que va a ser después los playoffs? Estamos punteros, creo que venimos bien, venimos trabajando bien, con un grupo nuevo. Estamos muy bien. Después, torneo, creo que es un torneo difícil, torneo de la B. Yo creo que todos saben que cada partido que vos vas a jugar de visitante se hace muy duro. Como nosotros, local, aprovechamos la cancha nosotros, sacamos mucha ventaja en eso. Pero todos los partidos se hacen duros. Y bueno, los cruces también. Los cruces son partido tras partido y ahí se verá quién pasa y quién no. Momento de irnos a la pausa y enseguida volvemos con mucho más Agenda Deportiva. La Asociación Mutual de General Roca sigue creciendo y trabajando junto a la comunidad. Ahorro mutual, ayudas económicas, pago fácil, cobranzas municipalidad y Segro, con y sin facturas. Y además, turismo, talleres de música y canto. Asociación Mutual de General Roca, 20 años brindando servicios y ayudando a las instituciones. WhatsApp 03472 1552 5017. Teléfono fijo 03472 492 888. Instagram AMG Roca Viajes, AMG Roca guión bajo. En Autoservicio Dignani encontrás variedad de productos de almacén, destacada fiambrería, cálida atención. El paso habitual ubicado en la tradicional esquina de Avellaneda y Juan José Paso. Autoservicio Dignani. Teléfono 492-597. Empezamos en el último bloque de Agenda Deportiva y es momento de compartir los resultados y las tablas de categoría A y B de la Liga Belvillense de Fútbol. Arrancamos con los resultados de categoría A y Defensores de San Marcos está cayendo con Bel de Belville porque este partido fue suspendido debido a una agresión al árbitro. Es por eso que se va a definir todo en el Tribunal de Pena el próximo martes. Argentino de Belville empató 1-1 con Sarmiento de Leones. Luro y 30 de junio ganó 2-0 a Complejo Deportivo de Pose. San Martín de Montegüey y Matienzo de Montegüey jugarán el día miércoles debido a que Matienzo está jugando el Federal Regional Amateur. El día domingo empató 0-0 con 9 Julios de las Junturas. Central de Belville y San Carlos iban 0-0 y se suspendió el partido también debido a una agresión al árbitro. Es por eso que también se va a definir el día martes en el Tribunal de Pena qué pasa con este partido
lo mismo que el partido con Defensores San Marcos y el Bell. Deportivo Leones empató 1-1 con Argentino de Marcos Juárez y nos metemos con las tablas de posiciones, donde manda Sarmiento de Leones con 26 puntos. Segundo Argentino de Belville con 17, tercero para Matienzo de Montehuey con 15, 15 también para San Martín de Montehuey, Argentino de Marcos Juárez tiene 13, Complejo Deportivo tiene 12, Deportivo Leones tiene 12, Defensores de San Marcos tiene 11, Luro 30 de Junio tiene 11, 10 para San Carlos de Nottinger, 8 para Central y 6 para el Bell. Nos metemos con la tabla general, la tabla de lo que va a ser el descenso de este año. San Carlos de Nottinger tiene 25 puntos, Argentina de Marcos Juárez tiene 23, el Bell tiene 19, Luro de 30 de Junio tiene 18 y Central de Belville tiene 14 puntos. Nos vamos a la cuarta división y, como decíamos anteriormente, el Centro Deportivo Roca cayó 2-1 con Progreso de Nottinger. Defensores de San Antonio Litín empató 2-2 con San Martín de Marcos Juárez. Firpo de San Marco empató 2-2 con Villa Argentina. Quedó libre Tiro Federal de Marcos Juárez. Posiciones: San Martín de Marcos Juárez manda con 26 puntos. Segundo para Defensores de San Antonio Litín con 18. 17 para Villa Argentina. 17 para Progreso. 11 para Firpo, 8 para Tiro, cierra la tabla el Centro Deportivo Roca con 4 puntos. Nos vamos ahora a la categoría B, Primera División, Zona 2. Centro Deportivo Roca, como lo vimos anteriormente, cayó 4-1 con Progreso de Nottinger. Defensores de San Antonio Litín le ganó 1-0 a San Martín de Marcos Juárez. Firpo cayó 1-0 con Villa Argentina y la tabla dice lo siguiente. Manda Progreso de Nottinger con 22 puntos. Segundo para el Centro Deportivo Roca con 16. 15 para Villa Argentina. 14 para Tiro Federal. 13 para San Martín de Marcos Juárez. 12 para Defensores de San Antonio Litín. Y 4 para Firpo de San Marco. Hemos llegado al final de Agenda Deportiva. Como siempre, agradecerle a Piru Emenaldo que me viste en cada programa de Segro TV. Recuerden que para poder ver las notas y los programas de cada emisión lo pueden hacer en nuestras redes sociales como Segro TV. Para comunicarte con nosotros lo puedes hacer al 1555 1552 y al 492 085. Nos veremos de mi parte el próximo miércoles con una emisión de Acercándonos y todo el deporte de la región. Nos vemos, que tengan una hermosa semana. Gracias. Chao.